no todo lo mío. ¿A que sí? Conectados con Dios. A ver, los de las palmas. Palmas arriba. Así me gusta. ¡Arriba! ¡Ole! ¡Qué contento va a estar Jesús! Buenos días. Bienvenidos. Comenzamos la semana grande para los cristianos. La semana mágica, porque nada ni nada que tú y yo digamos, que firme tiene además. Por eso, así somos los hombres, que cuando nos damos cuenta, ¡alma! ¡Alma familia! Crucifícale, crucifícale. Hoy es el día que comienza la semana de las tres Gs. Las tres Gs. Es la G del gozo que celebramos hoy y vamos a decir ¡Viva el Hijo de David! ¡Todos! ¡Viva el Hijo de David! ¡Vamos arriba! ¡Otra vez! ¡Viva el Hijo de David! ¡Viva! Así está nuestra. El Viernes Santo, este mismo pueblo. Vamos a decirlo así fuerte para que nos quede así como diciendo ¡oh, qué fuerte, ¿no? Por tres veces vamos a decir ¡crucifícale! 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 Una, dos y tres. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero a Dios nadie lo puede negar. Lo puede ignorar. Lo puede silenciar. Lo puede hasta matar. Pero Dios vive en tu corazón más que te pese. La gente técnica viene de serie, por eso el tercer grito es el grito de gloria, que será aleluya, aleluya, aleluya. ¡Venga! Aleluya, aleluya, aleluya. Pues ya hemos celebrado la Semana Santa. ¿Qué os parece? Pues vamos a comenzar hoy de manera muy sobria pero muy significativa esta celebración. A ver, un secretario que me sujete el bajo. Un secretario. Fijaos qué bonito lo dice. La liturgia de la cuaresma, nos venimos preparando con obras de penitencia y de caridad. Hoy inauguramos en comunión con toda la Iglesia la celebración del misterio más grande, el misterio del amor, de la muerte y resurrección de Dios mismo, para que tú y yo podamos tener vida. Y lo hacemos con la entrada fe y devoción. Esta entrada salvadora, acompañamos al Señor para que participando en su cruz por la gracia merezcamos un día tener parte de la resurrección y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, bendice y santifica estos ramos que recibimos ahora y dará la bendición a quien nos lleva y a los ramos, pero sobre todo a quien nos lleva, para que de verdad puedan ser signo de gloria a Jerusalén del cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Otro secretario de caridad tiene el mío. Una secretaria. ¡Hombre! Lo quería decir, secretaria. ¡Vamos arriba! ¡Ah!
entramos arriba. Hay agua, ¿eh? Agua bendita. Entramos arriba. Con las manos soñando, vamos a explicar lo que pasó hace 2000 años, pero que hoy pasa en Praga cada día. Descubrir a Dios que está en el corazón. ¡Violé! ¡Violé! En mi pueblo diría, a lo mejor hasta una saturatoria no posible, pero que entender, descubrir en el rostro del hermano a Dios mismo. Del Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betsabé y a Betania, entraron en el llamado Jerusalén. Y si alguien nos pregunta por qué lo habéis desatado, decirle, el Señor lo necesita. Fueron así los enviados y encontraron como se lo habían hecho. Mientras desataban el pollino, los niños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, el Señor lo necesita. Se lo llevaron a las piedras. Palabra del Señor. Pues ahora, padre, con los niños que creáis, conmigo vamos a entrar profesionalmente mientras comenzarán los cantos y ya después que queréis avanzar, mándamelo así. Con los niños a mí. Hace una jauría de mastines, me cerca una banda de maneras.